Vas caminando por las calles y te topas con un cartel que oferta servicios de magia y brujería pegado en un poste. Dichos carteles y anuncios abundan, sea en la ciudad donde estés, y Lima no es la excepción. Pero no solo son carteles pegados en los postes, también uno encuentra anuncios en periódicos. Sea del país que sea, siempre hay una sección del periódico donde se encuentran varios anuncios de magia. Hay anuncios más sencillos, menos elaborados, que ofertan lectura del tarot y de la palma de las manos. Lo más ofrecido por los brujos y chamanes es el trabajo de amarres amorosos. Sin embargo, hay otros anuncios, y no pocos, de brujos que ofrecen dañar a la gente a cambio de dinero, y como aval que respalda su eficacia, hacen mención de ser brujos y chamanes pactados. Ya sea magia blanca, roja, verde o negra, todo es ofertado. Tal costumbre de los anuncios en carteles data de hace décadas. Tal vez es respuesta que en las décadas de los años 60 y 70 se extendió el uso de hacer anuncios de forma pública. Ello supuso romper una barrera, un tabú, ya que aunque era necesario y solicitado, el acudir públicamente a los brujos en una sociedad cristiana era mal visto. Esto concuerda con el hecho que en las décadas pasadas las personas acudían en secreto a los brujos, valiéndose de las recomendaciones de conocidos, así como guiados por la fama en un mundo sin anuncios públicos. La costumbre de poner anuncios en los postes ha decrecido en los últimos años, debido a que la mayoría de anuncios son publicados en las redes sociales, especialmente Facebook, donde se postean anuncios más elaborados y vistosos. Caminando por el lugar conocido como La Parada, en la avenida Aviación y cerca de la estación Gamarra, en Lima, Perú, podemos descubrir un cúmulo de jaladores con carteles de cartas de tarot. Estos personajes aparecen en la luz del día, mezclándose con el ruido de las bocinas, el bullicio de la gente, el desorden y el caos del comercio informal, apoderado de las calles y vistiendo ropa corriente. Son ellos mismos los que se transportan a estos lugares de misterio y misticismo, enclavados en la misma ciudad. Es así como conocí a la India Timbaya, ubicada en el fondo de un pasillo oscuro de un edificio a la altura del Parque Canepa, en La Victoria. Misteriosa, única y con una mirada penetrante, me invitó a caminar por su aposento, una oficina decorada con calaveras, imágenes de personas fallecidas, personajes egipcios, velas, ángeles de diferentes tamaños, un altar de la Santa Muerte, rodeado de otras figuras igual de extrañas, y un ordenador modelo Samsung de pantalla gigante. La India, o también conocida como la Hija de la Noche, nacida en Huancavelica, es una curandera que llevaba en La Parada más de 25 años. Ofrece diversos tipos de servicios que abarcan desde el uso de la magia blanca para quienes quieran alguna curación espiritual sin mucho misticismo, magia roja como amarres, hasta el uso de magia negra, adentrándose en un mundo profundo y oscuro en donde se tiene contacto incluso con el mismísimo Lucifer. La magia negra es algo más oculto, es algo más secreto. Es cuando una persona quiere voltear el mal que le hayan hecho y entra en un campo donde juegan los espíritus con ella, menciona Timbaya. Es así que la mayoría de clientes que la buscan para hacer brujería desean hacer justicia frente al gran daño que se le han hecho esas personas que odian
y que no lo pueden encontrar en otro lado. Así como también hay quienes buscan ambición, poder y éxito, entre ellos políticos y altos empresarios que la han visitado. Se realiza un pacto con el ser invocado y se cumple el deseo. Si quieres entrar a ese mundo, entonces tienes que visitar el otro ambiente. Un cuarto diminuto al final del recorrido, a donde fui asustado y a la vez con inmensa curiosidad. Timbaya me dijo que no muestre ese lugar a las personas que consideran que no están preparadas. Así que me consideré afortunado, pero cuando abrió la puerta, el diablo estaba allí. Hay un portal frente a nosotros, dijo. Y también había objetos misteriosos y macabros que decoraban de terror la atmósfera del lugar. Sentí una fuerte sensación térmica inexplicable que ni siquiera sentía con el sofocante sol de mediodía. Es algo raro lo que se siente allí, y eso que no soy creyente. Son temas psicológicos, pensé. Es en aquel lugar donde la India practica la magia negra. Un cuarto herméticamente cerrado, donde el ruido de la gente y la bocina desaparecen. Cualquiera no puede practicar ese tipo de magia. La brujería es tan fuerte que el que lo va a tratar tiene que estar fuerte mentalmente o terminará loco. Hay varios casos de personas que terminaron muy mal, demasiado mal, menciona la curandera. Un muñeco vudú es el vestigio de un ritual practicado hacia una señora cuya imagen se encontraba partida a la mitad y chamuscadas por las velas a su alrededor. El cliente buscaba venganza hacia su hermana por llevarse a su esposo. Yo les ayudo a eliminar a esas personas que le han hecho daño, dice la India. Una espada hundida en el estómago de un muñeco, una pata de toro para dar más poder al hechizo, más huesos de animales desconocidos, un atuendo negro como los que usaban los Ku Klux Klan, más espadas para la fortaleza, fuego de llamas, falos, una foto de la pareja real del Reino Unido para los novios, una ouija y el demonio frente a mí con sus ojos brillantes que parecían seguirte, decoran la mesa de la noche. Así es como la llama la curandera a su lugar de ritos. Este es el muñeco negro o de la brujería. Este es de la hermana menor de un cliente que la ha traicionado y se ha llevado a su esposo. La hermana mayor en venganza ha traído sus prendas y una foto para formar un muñeco y volverla loca, destruirla o paralizarla. Menciona la India Timbaya con firmeza sobre el muñeco vudú. Y si crees que eso era más que suficiente, existen rituales mucho más oscuros y fuertes a lo que la India no me dio acceso y me mantuvo en secreto.